Acabo de salir para tomar un poco de aire fresco. ¡Qué gran noche! Seguramente ya os hayáis acostado casi todos, pero si seguís en pie, hacedme caso. Salid y respirad hondo. El aire está en calma. Cielo despejado. Es como si el bosque respirase en calma con vosotros. Como sabéis, queridos oyentes, soy un ave nocturna. En las noches como esta, desearía no estar atado al estudio. En las noches así, un viejo como yo querría vagar en libertad. Pero aquí estoy. ¿Quién os haría compañía si no toda la noche? Parece que no soy el único que sigue despierto. Hola, querido oyente, estás en el aire. Hola, Pat. Soy Maurice Corton. Hola, Maurice. ¿Qué nos cuentas? Bueno, acabo de sacar a Toby a pasear. Oh, ¿no hace una noche increíble? Sí, pero Pat, la razón de mi llamada es que Toby oyó un ruido en la maleza y salió corriendo. No puedo encontrarlo. ¿Sería un conejo? Claro, a Toby le encantan los conejos. Sí, seguro. El caso es que he pensado que si alguien se encuentra con Toby, tal vez pueda cogerlo. Tiene mi número en el collar. ¿Toby es un perro dócil? Ah, oh, Toby adora a la gente. Normalmente vuelve, pero estamos bastante lejos de casa y parece que se ha vuelto un poco loco. No es mal perro, pero en ocasiones es demasiado tontorrón. Bien, Maurice. Oímos tu mensaje. Espero que Toby vuelva pronto. Sí, gracias, Pat. Te deseo buenas noches. Al principio seguía encontrando las páginas de forma accidental. El libro que no lograba recordar era o bien una profecía terrible y cruel, o bien un acto de creación que había reescrito el mundo. Empecé a buscarlas de manera febril, ya que albergaban la respuesta del misterio. Así podría salvarme. Así podría salvar a Alice. La gasolinera ya estaba cerca. Su luz me daba la bienvenida en la oscuridad. ¡Hola! ¡Hace los mejores perritos del estado! ¡El revienta barrigas es el mejor sin discusión! ¡El monstruoso el segundo! ¡El famoso el tercero! Acabo de salir para tomar un poco de aire fresco. ¡Qué gran noche! Seguramente ya... Pero si seguís en pie, hacedme caso. Salid y respirad hondo. El aire está en calma. ¿No sabéis, queridos oyentes? Soy un ave nocturna. En las noches como esta, desearía no estar atado al estudio. Es así, un viejo como yo querría pagar.
La gasolinera ya estaba cerca. Su luz me daba la bienvenida en la oscuridad. ¡Hola! ¡Hace los mejores perritos del estado! ¡El revienta barrigas es el mejor sin discusión! ¡El monstruoso el segundo! ¡El famoso el tercero! Acabo de salir para tomar un poco de aire fresco. ¡Qué gran noche! Seguramente ya os hayáis acostado casi todos, pero si seguís en pie... La gasolinera ya estaba cerca. Su luz me daba la bienvenida en la oscuridad. ¡Hola! ¡Hace los mejores perritos del estado! ¡El revienta barrigas es el mejor sin discusión! ¡El monstruoso el segundo! ¡El famoso el tercero! Thank you.
necesita comida contundente para aguantar. ¡Gozamos con los majestuosos bosques! ¿La cabaña de Cauldron Lake? Preguntó. La sheriff me miraba suspicaz. La primera luz del día entraba por las ventanas de la oficina. Probablemente no hubiera podido salir del bosque sin su ayuda, pero no podía contarle la verdad respecto a lo que me había sucedido la noche anterior. Pensaría que estaba mintiendo, o peor, que estaba loco. Me encerraría y no me ayudaría a encontrar a Alice. Alguien como yo necesita comida contundente para aguantar el día. Gozamos con los majestuosos bosques. Concede la inmortalidad a aquellos que la hacen avanzar para progreso de toda la humanidad.
Newton, Einstein, Sagan, reyes entre hombres. Pero el precio de tal legado es muy elevado. ¡No! ¡Aún con el capo!
cuerpo de Staki desapareció sin dejar más rastro que una vida de futuras pesadillas. Siempre que lograra llegar vivo a la gasolinera y encender la luz. Reconocí la carroza que había visto en Bright Falls al llegar con Alice. Después de la locura que había vivido en la oscuridad, las luces de la gasolinera eran reconfortantes. Por un momento, al menos, el mundo recobró la cordura. Staki escupió en el suelo del taller e intentó sacudirse las telarañas de la cabeza. La pareja no había recogido las llaves. A partir de ahí, las cosas empezaron a complicarse. Algo llamó su atención. Levantó la vista y miró fijamente mientras su cerebro trataba en vano de procesar el horror que tenía ante sí. Dio un traspié y volcó una lata de gasolina. Un charco negro se extendió por el suelo. Luchó unos instantes antes de ceder a la oscuridad que lo envolvió de forma inexorable. Cuando llegamos faltaban 2 semanas para la fiesta del venado. Si la cuenta atrás del cartel era correcta, había perdido toda una semana desde entonces. Tenía que entrar en la gasolinera para buscar un teléfono y pedir ayuda. El taller estaba hecho un desastre.
Parecía que alguien hubiese arrasado el lugar o que hubiera habido una pelea. Escribiré. Seguiré escribiendo. Fuera solo hay oscuridad. Fuera de la cabaña y fuera de la historia solo hay oscuridad. Puedo sentir su presencia en las tinieblas. Ahora puedo oler su perfume en la habitación. Llegaré hasta ella. Lo resolveré. La traeré de vuelta. La historia se hará realidad. Si paro, estará perdida. No me lo puedo creer. El de la tele era yo diciendo locuras. Estaba perdiendo el juicio. Oficina del sheriff. Gracias a Dios, sheriff. Sheriff Sarah Bricker. ¿Y usted es? Soy Alan Wake. Escúcheme, hemos tenido un accidente. Mi mujer Alice ha desaparecido. Cálmese, señor Wake. Nos alojamos en una cabaña en la isla de Cauldron Lake. No hay ninguna isla en Cauldron Lake desde la gran erupción de los años 70. Por favor, venga conmigo, la llevaré. Parece que se ha llevado un buen golpe en la cabeza. ¿Se encuentra bien? Escuche. Vamos a aclarar esto. Por favor, suba al coche. Iremos al lago y luego a la comisaría, ¿vale? Señor Wake, ¿ha visto a Stucky, el dueño de todo esto? Caí en la cuenta de que no podía contarle lo ocurrido en el bosque. No me habría creído y no me hubiera ayudado a buscar a Alice. Llegué a Bright Falls con mi mujer, Alice. Gracias por venir aquí conmigo. Pensé que aquí podrías escribir. ¡No quiero oírlo! ¡Coger, Alice! Ahora ha desaparecido. ¡Alice! ¡Alice! Desperté en un coche accidentado. Tengo una semana en blanco. Me atacaron hombres de sombra surgidos de una pesadilla. La sheriff me llevó al lago donde nos habíamos alojado. La cabaña había desaparecido. Cariño, ya he llegado. Hola, cielo. ¿Cómo ha ido? Hacía un tiempo de perros. Tómate un café. Entrarás en calor.
¿Guapo? Va a ser una noche muy larga, pero las fotos están saliendo geniales. Creo que te hará falta ese café. Voy a prepararlo. Es cierto lo que dicen acerca de la caída y el brusco final que la acompaña. Estaba tendido en la nieve, recordando la escabrosa cadena de momentos que me habían llevado allí, como una reposición de mi propia película Snuff, como un recuerdo de mi propio cadáver, a solas en mi propio despertar, pensando de nuevo en metáforas. La mujer fatal se había ido, solo quedaba un regusto amargo del beso que fue mi sentencia. Fue una despedida tardía. 13 años después de obrar mi venganza, me alcanzó por fin. Demasiado tiempo soportando el dolor. Mi sangre tenía la nieve de rojo como un batido dantesco, disolviendo los analgésicos, goteando lentamente hacia el colector, fundiéndose con la bilis de la ciudad, haciéndose una con ella. Puedo verlos al fin. A mi esposa y a mi bebé. Cariño, ya estoy en casa. Se ha declarado una alerta por temporal debido a las incesantes lluvias y nevadas en toda la zona de los tres estados. Se aconseja a la población que permanezca en sus casas. Hay numerosas carreteras cortadas y las autoridades no prevén que los equipos quitanieves puedan salir. Es ya el tercer día de ventisca y la previsión meteorológica no es buena a corto plazo. Ya puse el café. Genial, gracias. Me hará falta si quiero terminar esto para mañana. Hey, acabo de terminar los borradores de las portadas. Están en tu mesa. ¿Qué te parecen? ¿En serio? No pensaba que fueses a acabar tan pronto. A veces puedo hacer auténticos milagros, cariño. Son muy buenas, de verdad. Sí, bueno, hasta que Barry les ponga la mano encima. Pero esta vez lo hará por encima de mi cadáver. La última vez fue la última. Hablando de Barry, ha llamado. ¡Oh! ¡Alan! Alan, mira el cuadro eléctrico. Estoy aquí. Ya voy, cielo. Date prisa. Cariño, ha habido un apagón. Tengo la linterna. Vale. Hola. ¿Estás bien? Lo siento. Es que me asusté mucho. No pasa nada. Vamos a sacar las velas. Sé que es una estupidez, pero es que cuando no estoy preparada, ya sabes, me afecta mucho. Te quiero. Cuéntame algo, artista. Muy bien. Cuando era pequeño, tenía pesadillas. La oscuridad me daba muchísimo miedo. Cuando se volvió insoportable, mi madre me regaló un interruptor viejo. Lo llamé el chasqueador. ¿El chasqueador? Sí.
Si me entraba miedo en la oscuridad, podía darle al interruptor y la luz mágica hacía huir a los monstruos. Claro. Aquí está. Alan. Tal vez también te sirva a ti. Sí, muy bueno. Cuenta cuentos. ¿Acabas de inventártelo? No, no. En serio. Te quiero, aunque seas un mentiroso. Gracias por esto. ¿Cómo se encuentra, señor Wake? ¿Siente náuseas, desorientación, algo similar? Señor Wake, ¿cómo se encuentra? Estoy bien. La cabeza no me duele. Tuve que mentir sobre el dolor de cabeza y la pérdida de memoria. Me habría mandado al hospital a hacerme pruebas. No podía irme sin Alice. Muy bien. No creo que tenga una conmoción, pero obviamente ha sufrido un shock. Tómese la vida con más calma. Gracias. Bueno, señor Wake, hemos terminado. Si el dolor empeora o experimenta otros síntomas, debería venir a verme. Por mi parte, eso es todo. Sara, la serie Breaker lo está esperando. Es muy buena en su trabajo. Estoy seguro de que encontrará muy pronto a su esposa. Doc Nelson era el arquetipo de médico de pueblo. La sheriff Breaker le había hecho venir a la comisaría para echarle un vistazo a mi cabeza. Siento haber tenido que interrumpir su mañana de pesca para esto, Doc. Oh, es una belleza, ¿a que sí? No es el más grande que haya pescado, si puede dar crédito a las palabras de un viejo pescador, pero ahí anda. Es una lubina negra, que es lo que pica si se usa rapala. Si por el contrario se va tras la trucha o el salmón, entonces hay que pescar con mosca. ¿Se le da bien la pesca, señor Wake? Bueno, en realidad no importa. Puede ser muy relajante. No hay quien me saque del agua en esta época del año. Es como estar en el cielo. ¿Le haré caso, doctor? Creo que podrá encontrar a las sheriffs en su despacho al final del pasillo. Gracias por probar las luces, señora Weaver. Todo parece estar en orden. No me puedo permitir el lujo de la complacencia, oficial Grant. Pronto habrá que cambiar las bombillas. No se pueden cambiar a oscuras. Me ocuparé de ello, señora Weaver. Que tenga un buen día. Muy bien. Volveré más tarde para recordárselo por si acaso. Señor Wake, la sheriff lo espera en su despacho al final del pasillo. Era Cynthia Weaver. Supongo que se la puede considerar la excéntrica del pueblo. Antes era la editora del periódico local. Pero ahora mismo se centra en otras cosas. Encajaría bien allí de donde vengo. Como puede ver, está un poco obsesionada con el mantenimiento de las bombillas de todo el pueblo. Se niega a pisar las sombras y cosas así. En su tiempo, escribió un montón de cosas raras en el periódico. Bright Falls tiene una historia pintoresca, pero ¿qué pueblo no la tiene? Estoy con Thornton en la gasolinera de Stucky. No hay rastro de él, cambio. ¡Espera, espera! Aquí Thornton. Oye, hemos localizado la carroza. Está aquí. Son buenas noticias, ¿no? Está aquí y va a llevarla al ensayo de hoy. Cambio. Un momento. Aquí Mulligan. Parece que alguien ha arrasado el taller. Cambio. Bien, recibido, chicos. Alice miró por el visor para preparar el disparo. Coldron Lake tenía un aspecto arrebatador. Algo llamó su atención. Una figura en las sombras, detrás de la cabaña. Una mujer delgada, vestida de negro. Bajó la cámara y volvió a mirar. No había nadie.
solo algunos arbustos que tenían un aspecto vagamente humano. Sacudió la cabeza y se echó a reír. Y buscando hasta aquí, cambio y corto. La sheriff quiere verlo en su despacho, señor Wake. Pase, señor Wake. Su teléfono está en la mesa. No tenía batería. Ya lo he cargado. ¿Su teléfono, señor Wake? ¿Han empezado a buscar a mi esposa? Mis hombres ya están en ello. ¿Podría decirme qué ha ocurrido? No estoy seguro. No puedo recordarlo. Estábamos discutiendo. Salí de la cabaña. ¿La cabaña de Cauldron Lake? ¿Cómo acabó en la gasolinera desde aquí? Quería contarle lo que había ocurrido la noche anterior, pero no pude. Me encerraría. Disculpe, debo contestar. ¿Diga? Alan, ayúdame, por favor. Alice. Deje de hablar con la policía. Hará lo que le diga si quiere volver a ver a su esposa. ¿Quién es? Vaya, el aparcamiento trasero. Hay un agujero en la verja a la izquierda. Le he dejado un regalito en el coche abandonado para asegurarme de que hablamos el mismo idioma. Cuando se libre de la poli, reúnase conmigo en el Parque Nacional de Elderwood. Hay un lugar llamado Lover's Peak. A medianoche. Y no haga estupideces. Lo estamos vigilando. Señor Wake, ¿puedo ayudarlo en algo? Necesito un poco de aire. La sheriff me ha dicho que podía ir atrás. Claro, señor Wake. Puede salir por el pasillo de los calabozos. No se preocupe por Walter. Es uno de los habituales. Creía que había dejado. No podía irme a ningún sitio. Tenía que seguir el juego de quien llamaba. La vida de Alice dependía de ello. Una paliza a Danny. Lleva gritando así desde que se despertó. Tío. ¿Puedes encender las luces? Oh, gracias, gracias, tío. Eres legal. Eres un buen tío. No dejes que nadie te diga lo contrario. No debería estar aquí. Los de la policía se han equivocado. Que sí, que le di una paliza. Pero no estaba borracho. Quiero decir, en ese momento, me emborraché después. Vale, escucha. Escúchame con atención, ¿vale? Este es el asunto. No era Danny. No, señor. Solo se parecía a él. ¿Quieres saber quién era en realidad? Yo te lo digo. Era un puto alienígena del espacio. Sé qué es lo que diría un borracho, pero créeme, no estaba borracho en ese momento. A pesar de su máscara humana, describir a la presencia oscura como inteligente habría implicado conferir cualidades antropogénicas a algo que decididamente no lo era. No obstante, encontró un lugar lo bastante oscuro en la cafetería. Llegó algo de luz al pasillo y se estremeció. Asumió el dolor, terrible como era. El novelista pronto le pondría remedio, pronto acudiría al único lugar en el que aún tenía poder. Me dolían los ojos con la primera luz del día. Tenía jaqueca. El hombre del teléfono dijo que atravesara la verja de la izquierda. Bien, amigos, tras otra larga noche, ha llegado el momento de plegar velas.
Sabe Dios que necesito mi sueño reparador. Una cosa más antes de irme. El departamento de la sheriff ha tenido una noche ajetreada. Se han roto varias ventanas y se ha dado parte de disparos en la avenida. Los agentes Mulligan y Thornton han atendido a dos jóvenes ebrios que celebraban la finalización de la carroza para la fiesta del venado. Amigos, ocurre todos los años. Sé que estamos ansiosos porque llegue el gran día, pero hay que guardar las energías para la fiesta y reservar las pistolas para la competición de tiro. No adelantemos acontecimientos. El hombre me dijo que buscara un agujero en la verja de la parte trasera de la comisaría. Había algo para mí en un coche abandonado. El carnet de conducir de Alice estaba en el asiento del conductor. El tipo del teléfono iba en serio. El secuestrador disparó el arma una última vez y la sombra desapareció en la oscuridad de la que había salido. ¿Lo ve? No pasa nada, Wake. La idea de que Alice hubiese estado entre sus brazos me repugnaba. Estábamos en la plataforma de madera del Lover's Peak, con la cascada y la montaña tras nosotros. Las luces de la antena de radio parpadeaban en lo alto. Reprimí la necesidad de darle un puñetazo y me obligué a hablar. Déjese de historias. ¿Dónde está mi esposa? ¿Barry? ¡Al! ¡Al! ¡Gracias a Dios! ¿Dónde coño estabas? Llevo una semana intentando hablar contigo y con Alice. Estaba muy preocupado. Ayer cogí un avión. Estoy aquí, en Bright Falls. Barry, escúchame. Estoy en la oficina del sheriff. Ven a buscarme. Ahora no puedo hablar. ¡Al! ¿Qué coño está pasando? Tenía que conseguir que me dejasen marchar. Necesitaba volver a Elderwood para reunirme con los secuestradores de Alice. Un escritor es una luz que revela el mundo de su historia desde la oscuridad. Lo crea desde la nada. Como un escultor que labra una estatua a partir del granito. Si paro, el mundo que creo morirá. La oscuridad lo reclamará para sí. Es un largo y duro viaje a las tinieblas. La vida de Alice está en juego, pero no puedo pensar en ello o la perderé. El miedo aguarda en los límites de la percepción. He de seguir. Aquí todo es posible. Escribiré la historia, la salvaré. Maravilloso, Tara. Solo quería evaluar los daños que los hermanos Anderson podían haber causado involuntariamente en su reciente y lamentable excursión. No son responsables de sus actos, por supuesto. ¿Se encuentra algo mejor, señor Wake? Querría marcharme. ¿Puedo hacerlo? Bueno, aún debemos hablar. ¿Estoy detenido? No, por supuesto que no. Pero necesito saber dónde se aloja, por si tengo que buscarle. Yo no iría al motel. El Majestic es famoso por sus cucarachas. Las cabañas de Elderwood son mejores. Suena perfecto. Soy el doctor Emil Harman. Me gustaría invitarle a quedarse en mi clínica de Cauldron Lake. ¿Ha hablado con mi esposa? He tenido el placer de conversar con ella acerca de su problema en varias ocasiones. ¿Se ha puesto de acuerdo con ella? La invité a venir. Mi clínica es un lugar donde... ¡Oh! ¡Adri! ¡Cálmese! ¡Que nadie se mueva! ¡Esas manos fuera de mi cliente! ¿Quién es usted? Soy Barry Wheeler, su agente. Si quieren tratar con el señor Wake, hablarán conmigo. Van a saber lo que es bueno cuando les eche encima a mis abogados paletos. No hay problema, Sara. Estoy bien. No voy a presentar cargos. Señor Wake, mi oferta sigue en pie. Sácame de aquí.
¿Qué coño hacías ahí dentro, Al? No queremos volver a repetir aquello de los paparazzi. Pensé que iban a encerrarte. Tenía que hablar con alguien, así que se lo conté todo a Barry. Pensó que estaba loco, pero en cuanto oyó hablar del manuscrito, me prestó atención. Que hubiera escrito algo, aunque no recordara haberlo hecho, le bastaba. Podía oler el dinero y creía que habían secuestrado a Alice, eso sí. El resto ya era otra historia. Tenía una cita a medianoche con el secuestrador en un lugar llamado Lover's Peak, en algún lugar de Elderwood. El plan era alquilar una cabaña. No me gusta, Al, pero nada de nada. Es un mal asunto. Es que no podría ser una movida peor. ¡Señor Wake! ¡Barry lo ha encontrado! ¡Hola, Rose! Oh, ¡vaya! Estaba pensando en usted. Genial. Vine a traerle un café a Rusty. Está en el balcón haciéndole una cura a Max. ¡Pobrecillo! Tengo que irme ahora. Me alegro de volver a verlo, señor Wake. ¡Hasta luego! ¿Quién es Max? Cabeza hueca. ¡Jesús, don Broncas! No es culpa suya. Es una chica bien maja. Y lo que es más importante, una admiradora.